Soy ilusionista. Empecé en la magia hace 9 años. La diferencia entre un ilusionista y un mago es que el ilusionista domina todas las ramas de la magia, mientras que el mago solo domina una o dos. Soy especialista en mentalismo, magia de cerca y grandes ilusiones. Decidí entrar después. Un primo que era mago vio que ya yo estaba empezando a hacer un poco más magia profesional y me empezó a enseñar magia. Luego me involucró un poco en el mundo profesional de la magia. Entré al Círculo de Magos de Barranquilla, luego fui a un congreso de magia en Bogotá y desde esa época he perfeccionado mi magia un poco más. Para mí la magia es la reina de las artes, porque la domina todas. Para tú ser mago e ilusionista tienes que conocer de música, porque en tu show, o en tu espectáculo, tú tienes que involucrar la música sincronizada tal cual al acto. Tienes que conocer de teatro, porque los movimientos tienen que ser muy estéticos y delicados a la hora de actuar.